Si bien hace poco que Argentina empezó con un impulso bastante fuerte en lo que es electromovilidad, ya hay bastantes empresas y hay nuevos actores, ¿no?, que están surgiendo y se están acomodando en este nuevo mercado. Nosotros hemos hecho un mapeo, ¿sí?, dentro de todas las categorías. Nosotros, como pertenecemos a la Secretaría de Industria, siempre buscamos la oportunidad y dónde está el trabajo y dónde se puede fortalecer el sector industrial. Y dentro de lo que es la industria automotriz y especialmente lo que es la electromovilidad, vemos muchas oportunidades en lo que es la categoría de buses, en las categorías de autos, son las que lideran las grandes marcas, ¿no?, como las que están acá. Un aspecto, una acción muy importante, que en realidad cuando nosotros ya llegamos y empezamos a estudiar el mapa, ya estaba instalado acá en la Argentina, que es el proceso de reconversión de buses. Todo el mapa de los cargadores está muy centralizado, ¿no?, en el centro del país. Y tener autos con más autonomía va a llamar a nuevas instalaciones, a nuevos cargadores, a otra infraestructura. Uno de nuestros roles es justamente dar confianza, ¿no es cierto?, al mercado y al usuario en general, que no tiene por qué entender por ahí de todos estos detalles técnicos. Entonces nosotros estamos encargados de la licencia de configuración de modelo y de lo que es la certificación de homologación de todas las autopartes en cuestiones de seguridad en los autos. Y eso ya desde el año 2018 lo estamos haciendo y se aceptan los vehículos eléctricos. Así que todas las tecnologías y los modelos en lo que es electromovilidad que tienen, porque es obligatorio cumplir con la licencia de configuración de modelo, así que el usuario puede estar absolutamente tranquilo de que esas nuevas tecnologías están ensayadas, están probadas, igual que los autos de combustión interna. Además, nosotros, bueno, participamos en lo que es el Programa Nacional de Combustible, en donde da la garantía de que uno está pagando por una nafta o un combustible y que realmente está pagando por lo que carga. Como también somos el Instituto de Metrología a nivel nacional y contamos con los patrones, justamente estamos trabajando en garantizar la exactitud de la carga de la energía, que es muy importante. Entonces el usuario va a pagar por la energía que realmente esté cargando, ¿no? Y eso le da más confiabilidad, digamos, al mercado.